Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Ven, ven Señor Jesús y danos la alegría plena y la vida verdadera. Amén. Un saludo para ustedes, hermano y hermana de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que, estando ya prácticamente a muy pocos días de la Navidad, en este cuarto domingo de Adviento del ciclo C, que está dominado por el Evangelio de la Misericordia, en este año de la Misericordia, pongamos nuestro corazón realmente bajo la mirada de Dios. Dios que ve, dice la palabra de Dios hoy mismo, ¿verdad?, las cosas sencillas. Hoy ese es el tema de la palabra de Dios. Él, para llegar al mundo, se fija en lo sencillo, en lo pequeño. Y naturalmente este mensaje inicia con esta clara lectura del libro, cabalmente, de Miqueas, cuando dice: de ti, Belén, vendrá el pastor de mi pueblo. Hasta el día de hoy existe Belén. Betlehem quiere decir la casa del pan. Tal vez era un horno hace muchos siglos, ¿verdad? Pero es un pueblo pequeñísimo. En el tiempo de Jesús era un pueblo pequeñísimo de unos pastores cerca de Jerusalén, a 8 kilómetros de Jerusalén. Y pensar que en este lugar tan pequeño, no en la gran ciudad, sino en este lugar tan pequeño, nació el Hijo de Dios. La profecía tiene una fuertísima, fuertísima inspiración. Si queremos buscar dónde va a nacer Dios esta Navidad, busquemos las cosas pequeñas y busquemos a los que son pequeños a los ojos de Dios. Es decir, ya lo dice aquella bienaventuranza: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una persona me decía: ¿a qué se refiere esta pobreza? Bueno, esta pobreza se refiere a cultivar en nuestro corazón una situación de dependencia de Dios. El siglo XXI y todos los siglos son los siglos de la prepotencia, del poder, son los siglos donde lo grande nos deslumbra, y claro, todos queremos ser detrás de eso grande que nos deslumbra. Lamentamos mucho que la Navidad sea comercializada o se ha vuelto una fiesta pagana. Realmente el demonio ha entrado en toda esta propaganda que se disfraza un poquito de Navidad. Pero, ¿qué pasa con los pobres? ¿No tendrán Navidad porque no pueden tener un consumo? ¿Qué pasará con los que están abandonados? ¿No irá a nacer Cristo allí porque no tiene la grandiosidad? Por eso hoy hay una escena del Evangelio hermosa. Es la escena de la visitación de María a su prima Isabel. Una muchacha pobre, de una aldea pequeñísima como era Nazaret, camina 78 kilómetros a ver a su prima, otra mujer pobre, sencilla, pero una lleva en su seno la misericordia de Dios, la alegría de Dios, y saluda a la otra, la anciana, que tiene en su seno a Juan, el que anuncia la venida del Señor. Si un fotógrafo dijera: voy a buscar qué enfocar, tendría que poner el lente micro, ¿verdad?, el lente con que se hacen las tomas de las cosas pequeñas. Y ahí encontramos a Dios, en los buenos sentimientos, en las actitudes humildes, hermanos, no en grandes festejos, sino en el dar lo que podemos al que necesita, en perdonar al que se necesita. Que este cuarto domingo de Adviento del Año de Misericordia nos deje pues esa tendencia, hermanos, esa inclinación a hacer de nuestra vida un lugar sencillo, para que Dios pueda venir a vivir en él, y que con María creamos, porque Isabel le dice: bendita tú porque has creído. A María, que ya se prepara a tener a su hijo en la pequeñez de su esclava. A María, que se prepara a darlo al mundo
Madre de la Misericordia y Madre del Señor, le decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida.